dijiste que no se permite matar a ninguno, así que... Dime, ¿has tenido que hacer cola para venir a verme? Vine directamente. La mayoría de la gente se resuelve sus problemas sin tener que arrastrarme. ¿Necesitas que ayude a encontrar tu lugar aquí? No, no. Puedo ocuparme de las perreras hay millares de sobra si no puedes. Caza solo lo que puedas atrapar. No sé si será cosa de gracia. Estamos en esto juntos. Debe ser bueno para todos. Sí, sí, claro. Seremos una gran familia hoy. Me llamo Mason. Soy el alfa de la manada. Este es nuestro territorio. Quizás seas gran líder, de momento. Pero yo soy el jefe de la manada. Y así seguirá siendo. Mientras no olvides eso, nos llevaremos. Tu gente no me causará problemas, ¿verdad? La manada hace lo que yo digo. Si no nos estorbas, nosotros aquí tampoco. Trabajemos juntos, Mason. No me interesa quitarte el puesto. Si eso es verdad, quizá nos vaya razonablemente bien. Mira, a nadie le da mucha pena lo de usted. Solo imaginaba que su reemplazo sería... diferente. Pero Paige dice que ahora mandas tú. Así que, mandas tú. ¿No quieres ser gran líder? Si contara con el apoyo de las otras bandas, sí. Me haría con el poder sin pensarlo. A lo mejor tengo que hacerlo si termino siendo un fracaso. Al menos no es Max Black, ni ese bicho raro de Nyssa. Además, no es peor que Colter. Tengo grandes planes para este sitio. Ya lo verás. A lo mejor vas en serio. Pero también creíamos que Colter iba en serio. Y ahora está tirado en un charco de su propia sangre. No me malinterpretes. Colter era un tío. No convenía tocarle las narices. Y las cosas iban bien al principio. Muy bien. Pero eso fue hace un año. Luego se mandó. Quería disfrutar de lo que habíamos logrado. ¿Y qué queréis? Chapas, acción, algo. Cualquier cosa menos quedarnos sin hacer nada como hemos estado haciendo este año. Las cosas podrían ir peor. Créeme, lo he visto. Ya lo creo. Todos lo hemos visto. Sí, esto es mucho mejor que los estercoleros en los que vivíamos. Pero no es el palacio de las chapas que nos habían prometido. Nadie está satisfecho. Ni siquiera los discípulos. Y suelen estar satisfechos siempre que puedan bañarse en sangre. Las cosas se iban al puerto por la vía rápida, pero Gage pisó el freno. Nos reunió y prometió que encontraría a alguien que se ocupara de Colter. ¿Y qué había en realidad entre Gage y Colter? Yo solo sé lo que he oído. Se cuenta que Gage convenció a Colter para que se convirtiera en gran líder. Y también te trajo a ti, ¿no? Quizás le guste que la gente le deba cosas. Puede que así consiga lo que quiere sin mancharse las manos. Después de que Colter se ablandara, Gage nos reunió en secreto y nos prometió que traería a alguien para el viaje. Y eso es lo que hiciste. Quizá esa fuera la finalidad de la garra desde el principio. Podéis confiar en mí. No seré mal líder. No te ofendas, acabas de llegar. Ya veremos cómo lo haces. Mira, vayamos al grano. ¿Harás lo mejor para la manada? Dicen que has hablado con las otras bandas. No te preocupes. Recibirás tu parte de las chapas. Sí, claro. Pero no solo son las chapas. También está el respeto. Si nos quieres a tus pies, tenemos que ser los perros alfa. Una última cosa antes de dejarte marchar. Siempre hay trabajo por aquí, manteniendo el zoo en orden. Si alguna vez puedes echar una mano, pásate por aquí. La lealtad ha de ser mutua. Si no destacas, no merece la pena ni mirarte. La vida es breve para andar con gilipollas.
Mason te está esperando. Gran líder. ¿Armando lío? Bien. Tiene que estar. Puedes entrar. Se cargó al morador de uno. Puedes marcharte. Hola. Bueno, supongo que te debemos una por acabar con Colter. Era un idiota. Nos hacía quedar mal a todos. Un payaso atrapado en su propio cochecito. Supongo que podemos encontrar consuelo en el hecho de que alguien le dio por fin su merecido. Quiero saberlo. ¿Qué sentiste al hacerlo? Cuando pusiste de rodillas a ese montón de basura humana. ¿De qué discutíais cuando he entrado? Bueno, de ti, gran líder. Eres una incógnita. Y nos interesa saber con quién nos las estamos viendo. Así que nos gustaría que resolvieras la cuestión. Sí. ¿Qué pensabas mientras acababas con la vida de ese zoquete? Es emocionante acabar con un enemigo de esa forma. Eso parecía. A lo mejor esto se te da mejor de lo que pensaba. Independientemente de eso, la sentencia de Gage te convierte en gran líder. Esperemos que te vaya mejor que al último. Soy Max. Este es mi hermano, William. Un placer. Junto a nuestra compañera, Lizzie, dirigimos a esta gente. Somos los operadores. Pronto entenderás que somos la única banda a la que deberías apoyar aquí. Porque somos los únicos que ven este sitio como lo que realmente es. Un templo. Un homenaje a lo único que de verdad importa en este mundo. ¿Ganar dinero? Exacto. Chapas. Construyeron este lugar con el único propósito de sacarles las chapas a los idiotas. Solo nos unimos al pequeño club de Gage y Colter para recuperar ese objetivo. Aunque por medios un poco más salvajes que los esperados por sus fundadores. En vez de eso, Colter nos tuvo casi un año entero, sentado sin hacer nada mientras vivía a lo grande en su puñetera cima. Así que, si vas a dirigir esto... Queremos algunas garantías de que pretendes devolverle a este sitio su verdadero propósito. Y de que volveremos a robarle a la gente su puto dinero. Mi objetivo consiste en usar este lugar para conseguir todo el dinero que pueda. Bueno, ya era hora, joder. Espero ver esas afirmaciones hechas realidad. Bueno. Puedes venir al salón cuando te apetezca. Estás en tu casa. Y si crees que podría interesarte hacer algunos trabajitos para nosotros, solo tienes que venir a hablar conmigo. Y todos estaremos esperando impacientes a que este lugar vuelva a dedicarse a lo que mejor se le da. Max siempre vio el potencial de este sitio y no nos dirige mal. Se supone que no hay que hacer daño a las demás bandas.
Finalmente, Max y William me hacen cachear. Hola, gran líder. Has vuelto de una pieza. Eso es buena señal. ¿Va todo bien con nuestros amables vecinos psicópatas? Espero que no les hayas prometido demasiado. Exagerar un poco es parte del juego, pero no te conviene que te reclamen si no consigues complacerlos. Todas las bandas están conformes. Sabía que eras capaz. Hora de remangarte, líder. Hay trabajo que hacer. Este sitio es enorme. Está dividido en secciones, parques o como los llamaran entonces. Hay que recuperarlos, uno por uno. Cada sección que consigamos nos dará más espacio y más recursos. Conquistas una zona, plantas la banderita de una de las bandas y se acabó. Es suya definitivamente. El reparto es cosa tuya. Los que reciban mucho te lo agradecerán. Y los otros se pondrán celosos. Ya sabes cómo va. Va a sentar bien estar al mando. Sí, claro que sí. Será estupendo controlar este lugar por completo. Y ya está. Sencillo, ¿no? Tómate unos minutos, acomódate si quieres y manos a la obra. Y estamos en esto juntos, así que más te vale darlo todo. Si quieres que te vigile las espaldas, dilo. ¿Por qué? ¿Qué ganas tú? Por el amor de... Es que no has estado escuchando. Yo convencí de todo esto a las bandas. Si la cosa se tuerce, tu cabeza no es la única que querrán clavar en un palo. Me gusta mi cabeza donde está, así que si puedo hacer algo por conservarla, lo haré. Entonces, ¿qué? ¿Estamos en esto juntos o no? Parece una idea genial, Gage. Trato hecho. Tú mandas. Thank you.
Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka-Cola. Ahora con un río de Nuka-Cola Quantum. Bien. Nadie puede ocultarte nada, ¿verdad, líder? Nuka-Cola comenzó su viaje en el año 2042, cuando nuestro fundador, John Kenneth Bradford, tardó casi 2 años en perfeccionar la fórmula, pero a finales de 2044... Perecedera bebida de raíces suelen optar por una deliciosa Nuka-Cola Wild. Maldita sea, esto no acaba. Bien. Quedará nada de ti, Juan.
Eres historia. Y atentos a nuestros envíos especiales pre-lanzamiento de Nuka-Cola Quantum. Que tendrán pronto vuestro restaurante con el llamado papá. ¿Estáis listos para una noche en la ciudad? Pues coged una Nuka-Cola dado el ave y disfrutad de la excelencia y ahora van a emplazarse con una Nuka-Grey. ¿Nuka o Nuka Grey helada? Tú y yo. La gente adora refrescarse con una nuca de Nuka-Cola.
lanzamiento de Nuka-Cola Quantum. Mamá y papá, ¿estáis listos para una noche en la ciudad? Pues coged una Nuka-Cola. Pero esto no es solo un recorrido, sino una de las diversas fábricas activas que producen en la cámara de... Bienvenidos al mundo refrescante de Nuka-Cola. Ahora con un río de Nuka-Cola Quantum. Me gusta. Probar bien. Como al. ¿Qué más? Pero quizás te estés. Pasando. Ese brillo azul no es solo para aparentar, amigos. Quantum contiene un aditivo secreto que aporta... Estoy dentro. Da una dosis de energía nuclear. Asegurada, reiniciando nivel de amenaza. Movimiento en el perímetro detectado. Atacando al enemigo.